grito de independencia es uno de los festejos que nos marcan como mexicanos, al igual que nuestra amplia gastronomía. Dentro de los muchos signos de identidad que existen en Guerrero, es el pozole. Este platillo preparado a base de maíz y carne forma parte de la herencia ancestral de los guerrerenses. Tenemos hoy en día el pozole de mariscos, tenemos pozole vegetariano, el camagua, tenemos también el verde, el blanco, el rojo, el opozole. El chile también pone en alto el nombre de México y los chiles en nogada logran mezclar los colores de nuestro lábaro patrio en 20 ingredientes. De acuerdo a la leyenda, el banquete fue muy especial porque el guiso le gustó a don Agustín de Iturbide y entonces se queda este platillo para la gastronomía poblana. En Guadalajara los antojitos en los mercados abundan. Eso sí, la mayoría de los comensales los acompaña con un buen tequila. Aquí está el pozole, las enchiladas, la torta ahogada, los tacos dorados. Y ya en el sur, las flautas abanderadas y la pizza estilo tabasco a base de mariscos hacen que dar el grito no solo sea en las plazas principales, sino en la mesa de todos los hogares mexicanos. Con información de corresponsales, Azteca Noticias.